Guardianes de nuestra historia, concepto ideal para definir la labor incansable de los archivólogos en Panamá, una profesión encargada de custodiar y resguardar el patrimonio nacional. Dentro de mis funciones en el Departamento de Fondos Documentales es la organización y la clasificación de los documentos históricos que tenemos en el Archivo Nacional. Tenemos documentos también que son relevantes, como es el ferrocarril de Panamá. Tenemos documentos del periodo republicano que son presidenciales, desde 1903 con Manuel Amador Guerrero hasta 1973. La archivología es la ciencia de la gestión documental. Aquellos que la ejercen se sienten privilegiados por su labor diaria. Este es el caso de la archivóloga Indira de Sánchez, con más de 10 años en el campo de fondo notaría. Mi desempeño en lo que son el fondo notarial, todos estos protocolos son documentos valiosos e importantes para todas las generaciones del país. ¿Por qué? Porque custodia y da fe de lo que son los testamentos, los juicios de sucesión, una compra y venta. En los 10 años que tengo de trabajar, pues no cambiaría nada de lo que hemos pasado aquí, mucho trabajo. Lo que es el archivo hoy en día, pues gracias a Dios se ha ido Los estragos de la COVID-19 se han extendido hasta los archivos nacionales. En medio de una pandemia, este ente rector del tema archivístico enfrenta grandes retos. En esa visión de poder llevar el Archivo Nacional a todos los ciudadanos. También enfrentar con la nueva situación de COVID la modernización. Ya en ese punto tenemos nuestro nuevo sitio web, donde algunos de estos documentos históricos pueden tener acceso, como por ejemplo documentos que son testimonios de la Parada de Sandía, apoyo de diversas comunidades de Panamá, la independencia de Panamá. El documento que mucha gente busca es la carta de Floriano Lorenzo solicitando que le devolvieran un revólver que le había costado 40 pesos, entre otros. Mediante la Ley 39 del 12 de diciembre de 2014, se reconoce la profesión de archivólogo en Panamá, se rigen sus funciones y se le otorga la idoneidad a quienes la ejercen.